The Game Buying Evil was ready for its fourth adventure. Welcome. La batalla final. Talia se propuso acabar con los últimos héroes, entre ellos su hermano adoptivo Tristán. Érase una vez, hace mucho tiempo, en... pues eso, lo típico. El mal absoluto. En el espléndido título que precede a este juego, se había apoderado con sus criaturas de todo el mundo exterior. Ahora se daba a la fiesta, la depravación y... un momento. ¿Todo el mundo exterior? No. Una aldea poblada por irreductibles héroes resiste todavía al invasor. El mal descontento no cabía en sí de rabia. Pero la insolencia se iba a acabar de una vez por todas, ya que el mal controlador remoto envió a su general a más feroz, Talia, la elfa oscura. Talia, a quien ya conocemos del fabuloso juego anterior, regresó de sus vacaciones de un humor magnífico. Antes de aquello, había derrotado a su padre adoptivo, el paladín Thanos. No pasemos por alto esto último. Y es que el custodio de la última aldea de héroes era nada menos que Tristán, hijo adoptivo de Thanos y hermano adoptivo de Talia. El orgulloso guerrero que enfundaba su hermoso pecho heroico en reluciente armadura era la última esperanza de las fuerzas del bien. Talia, entregada por completo al lado oscuro, estaba frita por darle a su hermano la del pulpo. Y así comienza nuestra historia. Thank you.
Los últimos defensores del bien luchaban desesperados por sobrevivir. Era el momento idóneo para que entrase en escena Tristán, último gran héroe de las razas del bien. ¡Hermanos! En vuestros ojos atisbo el mismo miedo que a mí me llevó a desesperar. Tal vez algún día se extinga el coraje de los verdaderos héroes. Abandonemos a nuestros camaradas y se quiebren todas las amistades. Pero ese día no es hoy. ¡Resistid, héroes del oeste! Tras ese discurso que a tantos sonaba, Tristán se lanzó a la batalla entre los vítores de sus hombres. Los héroes del bien habían logrado capturar alguna que otra criatura maligna. Sin embargo, muy iluso había que ser para creer que con un par de escaramuzas y una arenga brillante iban a hacer cosquillas siquiera a los ejércitos del mal absoluto. Entonces estalló una lóbrega tormenta de oscuridad que anunciaba la llegada de Talia, generala del mal absoluto. Además de hacer zozobrar a los defensores del bien, su advenimiento fortaleció a las criaturas del mal. ¡He vuelto! ¡Lista para hacer llorar a los héroes! ¡Adelante, criaturas! ¡Mostradme de qué sois capaces! ¡Arreadles en los hocicos! ¡Hinchadles la jeta! Y, por si acaso, traedme mi libro de chascarrillos trillados y sin gracia. Vaya, vaya. Si no me engaña la vista, aquel es Tristán, el idiota de mi hermano adoptivo. Vendrá a que le clave la cabeza en una pica con mucho cariño. ¡Uy, qué bien lo voy a pasar! Talia parecía muy segura de su victoria, lo cual puede resultar extraño, ya que esto no era sino el principio de una larga campaña. Bueno, tal vez las demás misiones no iban a ser más que libertinas celebraciones de victorias. Habría que verlo. ¿Un puñado de miserables? ¡Os voy a masacrar! Si consigo acordarme de cómo se hacía. Por suerte, los instintos de Talia tomaron el control en un alarde de lo que los jugadores veteranos llamarían ataque automático. La temible tormenta de Talia acataba sus designios de nuevo. Una vez más, la furia de Talia descendía sobre la tierra para sumirla en las tinieblas. ¡Yippee-ki-yay! ¡Héroe de fruta! Thank you.
¿Quién se ha atrevido a enjaular a mis esbirros? Eso solo lo puedo hacer yo. Nos toca abrir estos cacharros, pulverizarlos, dejarlos hechos chatarra. Has destruido una jaula. Talia había liberado a todas las criaturas. Para no ser menos que su hermano, pronunció un discurso magnífico. ¿Un discurso? Sí. ¡Criaturas! ¡Toca zurrarles la bandana a los santurrones! ¡Atizadles en la jeta! ¡Pateadles las espinillas! ¡Rompedles los cinturones y que tropiecen con sus pantalones! Sí. Harto inspirador. ¡Catapum! ¡Héroes fritos! ¡Adiós, cariño! Talia había llegado al meollo de la batalla. Con otra arenga espectacular, instigó a sus criaturas de nuevo. ¿Otro discursito? A ver... ¡Pim, pam, pum! ¡No nos llegan ni al betún! ¿Te vale? Si te pones en ese plan, me complicas bastante el trabajo. En fin, tras las palabras de Talia, las criaturas corrieron en masa al encuentro de su poco locuaz lideresa. O eso pretendían, pero se lo impedían las férreas defensas de los flancos izquierdo y derecho. Talia debía destruirlos si quería recibir refuerzos. ¡Sayonara, héroe! El flanco defensivo izquierdo de los héroes no pudo resistir más a las criaturas del mal atacante. La defensa heroica del flanco derecho sucumbió, y las criaturas del mal monstruoso se congregaron junto a Talia. ¡Excelente! Me vendrá bien tener carne de cañón. Perdón, leales subordinados.
¡Patapum! ¡Héroes fritos! ¡Talia! ¡Hermana adoptiva! ¿Osas hacer acto de presencia tras matar a nuestro padre? Pues sí. ¿La pregunta tiene trampa? Estoy aquí, ya me ves. Thanos se llevó su merecido. Y ahora que te veo, de tal palo, tal astilla. Pagarás por tus fechorías, hermana. Luz protege. Una vez más, Talia invocó su furia. Hermana, renuncia al mal y regresa al lado del bien. Sé testigo del poder de la luz. Al pronunciar estas palabras, una luz dorada envolvió a Tristán protegiéndolo. Por si aquello fuera poco, también se abrieron varios portales mágicos al mismo tiempo. Mira que le gusta alargar las cosas. ¿No podemos pasar directamente a la parte en la que el mundo entero cae rendido a mis pies? ¡Criaturas! ¡Destrozad los portales! ¡Reventad esas baratijas mágicas! ¡Bajadles la persiana! ¡Hermanos! En vuestros ojos atisbo el mismo miedo que a mí me llevó a desesperar. Tal vez algún día se extinga el coraje de los verdaderos héroes. Abandonemos a nuestros camaradas y se quiebren todas las amistades. Pero ese día no es hoy. ¡Resistid, héroes del oeste! ¿Esa patochada no la has soltado antes? Vamos, palabra por palabra. ¿Qué va? Soy célebre por mis discursos memorables, vil hermana adoptiva. Que yo recuerde, cada vez que te tocaba hablar delante de toda la clase, había que ir a por una fregona. ¡Pagarás por esto! ¡Fieles! ¡Destruid al mal! De fruta. Al ser destruido el último portal, la coraza de Tristán se esfumó. Así me gusta. Bien, ¿por dónde íbamos? Así, estaba a punto de darle un palizón a mi hermano adoptivo. Esto no tiene por qué acabar así, hermana. Juntos, aún podemos salvar el mundo. ¿Y si mejor te mueres y nos ahorras la escenita bochornosa? ¡Talia! ¡Esto no ha acabado! ¡Ya nos veremos! Dicho esto, Tristán materializó un portal a toda prisa y se lanzó por él con las últimas fuerzas que le quedaban. El portal se cerró tras él. ¡Rata! ¡Farsante! ¡Tramposo! ¡La victoria ya era mía! ¿Y el guante ese de dónde ha salido?
Está claro que los diseñadores del juego no se han currado el equilibrio de poderes. A lo mejor has deslumbrado a los mandamases con tu gran arenga. A mí se me han saltado las lágrimas, aunque no eran de emoción. Ni que las descerebradas criaturas del mal necesitasen discursos clamorosos. Les basta con abollar cráneos y un buen calendario de actividades vespertinas. En fin, para gustos los colores. Tristán había sufrido un percance, ya que el susodicho guante mágico estaba tirado donde el héroe lo había usado. ¿Acaso lo había perdido en un descuido? ¡Toma ya! Este chisme me vendrá de perlas. ¡Qué elegante! Me lo agencio ahora mismito. Y así comienza nuestra historia. Tristán había logrado taparse de Talia, pero esta se había hecho con su guante mágico. El guantelete de la finitud, legendario artefacto. Como las descripciones de objetos no se muestran en las cinemáticas, Talia no podía leer los efectos del accesorio. Aún así, se lo presentó orgullosa al mal absoluto en su forma de señor de la mazmorra. El desventurado azar hizo de las suyas, pues, de repente, a Talia le dio por presumir de su fuerte chasquido de dedos. Ese chasquido que pasaría a los anales de la historia como el chasquido del señor de la mazmorra, liberó atroces fuerzas que arremetieron contra su amo. Cuando Talia se puso en pie, el guantelete había desaparecido y el señor oscuro agonizaba. Ahora es cuando los espectadores lloran porque se acuerdan de la última película de superhéroes que estuvo bien. Talia guardó luto unos 5 segundos. Ella había acabado con el reino del bien y se lo había servido en bandeja de plata al mal absoluto, sin que éste se dignara a mover un dedo. Ahora, la corona pasaba a manos de Talia. No tenía ni idea de cómo gobernar, pero lo compensaba con prepotencia y habilidad para soslayar problemas acuciantes. Además, se rodeó de una corte de consejeros incompetentes. ¿Qué podía salir mal? Pasados 10 minutos... Tristán había capturado a Talia, a quien encarceló, y las huestes del mal absoluto habían huido en desbandada. Y así termina nuestra historia. El resto lo desvelaremos si abonas una serie de microtransacciones. Me he confundido de guión. Este es de otra desarrolladora. Un momento, que me oriente. Mientras los héroes encarcelaban a una Talia caída en desgracia, la esencia desaprovechada del mal absoluto aún flotaba por el éter. No admitiría la derrota así como así. Sin embargo, y muy a su pesar, el mal tendría que recuperar a Talia para triunfar de nuevo. Así pues, la turbulenta esencia del mal absoluto se dispuso a comandar a las perplejas hordas caóticas para liberar a Talia. Segundo asalto. Marzo.